Por ahora, el jaguar se conforma con presas más pequeñas y fáciles. Las nutrias construyen madrigueras que se internan 3 metros o más en el suelo. Allí dan a luz a sus crías y están protegidas durante la noche. A la cálida luz de la tarde, el depredador más peligroso de Manu descansa y disfruta de la tranquilidad de la jungla. Por el momento, Manu está en paz. Pero los monos aulladores tienen un problema. Un grupo de hormigas podadoras acaba de invadirles el árbol. Ejército equipado con tijeras de podar causan el caos entre la vegetación de la jungla. Pero las hormigas no se comen las hojas, se las dan a un hongo que cultivan en su colonia para que les dé comida. Que vive en el centro de la colonia, pone más de 30.000 huevos al día. Tropas frescas para su hambriento ejército. Comer y ser comido es la ley de la jungla de Manu. Un oso hormiguero gigante usa su poderoso olfato para encontrar la colonia. El oso hormiguero es un claro ejemplo de especialista de la jungla y se ha creado un nicho propio durante millones de años. La evolución le ha cerrado la mandíbula al oso y lo ha dotado de una larga lengua pegajosa que puede atrapar miles de presas. La colonia apenas nota el ataque. Mientras dura, el jardín de hongos sigue bien cuidado. Siguen naciendo nuevas hormigas y el interminable trabajo de poda sigue adelante.
Por encima del suelo del bosque, otro tipo de especialista se pasa casi toda la vida entre el follaje. Esta joven madre perezosa lleva a su frágil cría de un mes sobre el estómago. Los perezosos se alimentan de las hojas de casi 100 especies de árboles. Las hojas les dan poca energía, así que los perezosos han evolucionado y se mueven lentamente. Pasan días alimentándose de un solo árbol. Mamará otro mes y la madre se ocupará de él durante medio año. La cría solo tiene ese tiempo para aprender a sobrevivir sola. Pero por el momento no hay prisa. Para algunos habitantes de Manu, el refrescante río es una peligrosa barrera. El tapir, pariente lejano del caballo y el rinoceronte, es el mamífero terrestre más grande de Sudamérica. Pero el río no es el dominio del tapir. Está gobernado por el hambriento caimán. Pariente del cocodrilo, el caimán vive muy bien aquí, alimentándose de los despistados. El tapir es vegetariano y usa su alargada nariz para acercarse la comida a la boca. Se aproxima el verano. Las lluvias se vuelven menos frecuentes y aparecen grandes playas. El río encoge. Aparecen los lagos y los canales que los unían se secan. Esos canales poco profundos ofrecen un festín a varias aves hambrientas. Playas de la estación seca también atraen a grandes manadas de rayadores.